Llamamos época de precosecha aquella que antecede al flujo de néctar. Del manejo y atención que se dé a las colmenas en este periodo va a depender el rendimiento de miel y polen que se obtenga en la cosecha. En esta etapa, las colmenas deben poseer una población mínima de 45.000 abejas por colmena. Eso se logrará mediante buenas prácticas y manejo apropiado de las colmenas, como una buena nutrición, control de plagas, renovación de panales oscuros y dar el espacio de alzas en el momento preciso. De no hacerlo, podemos perder gran parte de la cosecha y la colmena también puede enjambrar. Durante la precosecha es obligatorio hacer una organización de la cámara de cría, dando suficiente espacio para la postura y alzas para la entrada de néctar. En la época de cosecha, las abejas almacenan miel y polen para asegurarse el alimento y por tanto la supervivencia de la especie. Durante la época en que hay flores en el campo o las inclemencias del tiempo no les permiten salir a recolectar néctar. Esta época varía en las diferentes zonas del mundo y está directamente sujeta a las condiciones climáticas que influirán en los ciclos florales. La primera cosecha se realiza en El Salvador y que es semejante para los países de Centroamérica del 15 de noviembre de cada año y proviene de la flor de campanilla, y que en la mayoría de los casos representa el 60% de la producción nacional. Las abejas pecoreadoras sacan el néctar de las flores, regresan a sus colmenas y transfieren el contenido de sus buches melíferos a otras abejas de la colmena, las cuales son las bodegueras. Dentro de la colmena, las abejas depositan el néctar en las celdas vacías y le adicionan enzimas que aceleran el proceso de transformación en miel. Este proceso dura algunos días o semanas, dependiendo de la temperatura y humedad de la zona donde se ubica la colmena. Cuando se encuentra madura la miel, la celda es sellada con cera nueva. A este proceso se le denomina operculado. Cuando 2/3 del panal están operculados, sabremos que la miel está madura y se puede cosechar. Cuando las celdas están cubiertas, significa que las abejas ya han implementado el proceso de ventilación. La miel es una sustancia muy líquida. Para garantizar su conservación en el tiempo, las abejas eliminan el agua presente en ella, reduciendo así los niveles de humedad de la sustancia. Este proceso ocurre a través de la ventilación. Las abejas se congregan y hacen rápidos movimientos de alas. Al generar calor, la humedad presente en la sustancia se evapora. Cuando las celdas están selladas, significa que la miel tiene poca humedad en su interior, y que por lo tanto se puede tomar y almacenar sin problemas de deterioro.